Ser candidata, sí, pero por supuesto estaría viendo qué es lo mejor para México. Lo que es más importante, lo que es importante es el proceso y la verdad, ¿quién les gana? Y creo que ahí vale la pena. Ser candidata, sí, pero por supuesto estaría viendo qué. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales. Con su buen amigo Charlie, sean bienvenidos a esta transmisión. Hoy 17 de enero del 2023, cometió un grave error al sacar este video. No la perdonan y le dan madriza en redes sociales. Y estamos hablando de la mismísima Margarita Zavala, que no sabemos qué espurias dijo, porque la verdad nadie le entendió. Quiere verse tan inteligente como siempre y le sale lo cantinflas. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal. Para empezar, tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Cometió grave error al sacar este video Margarita Zavala. No la perdonan y le dan madriza en redes sociales. ¿Qué dijo? No sé qué espurias dijo, pero algo dijo. Vamos a escucharla de nuevo. Lo mejor para México. Lo que es importante es el proceso y la verdad, ¿quién les gana? Y creo que ahí vale la pena ser candidata, sí, pero por supuesto estaría viendo qué es lo mejor para México. Lo que es importante es el proceso y la verdad, ¿quién les gana? Y creo que ahí vale la pena ser candidata, sí, pero por supuesto. Como digo una cosa, digo otra. Que Margarita Zavala quiere encabezar el gobierno conservador en la Ciudad de México. O sea, así están las cosas. Pero lo más importante, según ella, es el proceso y saber quién gana. Bueno, al final no sé ni qué esporias dijo, pero algo dijo. Y es que luego de que Va por México se rejuntara o anunciara que siempre sí regresan, pues Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, el Borolas, quiere ser candidata al gobierno de la Ciudad de México en 2024. Generosidad, dice ella. Y pues esto aprovechando que la coalición Va por México, pues se vuelve a juntar, quiere la candidatura a la capital. Y es que, como se recordará, Margarita Zavala es de México Libre, una agrupación que se formó junto con su marido cuando terminaron con el PAN. Así la política de derechas lo manifestó luego de que se anunciara que el PAN estaría a cargo del proceso para elegir a los candidatos a la presidencia y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Pues quiso sacar provecho, y sabemos que estos personajes no dan paso sin guarache, y enseguida dijo que ella le gustaría ser candidata, que lo importante es el proceso, etcétera, etcétera. ¿Quién no recuerda a esta mujer y su cantinfliadas? Porque no es la primera vez que lo hace. Yo creo que primero debería de aprender a leer y a pronunciar bien y dejar de tartamudear antes de pensar en ser jefa de gobierno de la Ciudad de México o llegar, si acaso, a la presidencia. Claro que estos son puros sueños guajiros que nunca van a suceder para estos personajes de la oposición, porque el pueblo ya los conoce y Margarita Zavala debe todavía mucho, hasta por lo de ABC, que a nadie se le olvida. Vamos a ver esto para todos ustedes. Estamos en contra, y voy a empezar, el Partido de Acción Nacional va en contra, y voy a empezar de la última parte. Todos recibimos una modificación y un dictamen, pues me parece que además con corto tiempo, pero que tiene que parte, que hace unas reducciones y unas ampliaciones. Y bueno, para nosotros no estamos ni de acuerdo con todas las reducciones ni con todas las ampliaciones.
Ofrece unas ampliaciones y unas reducciones, pero para nosotros no estamos de acuerdo ni con todas las ampliaciones, ni con todas las reducciones. Así se las gasta la Margarinflas, pero repito, nadie olvida lo de ABC. Así que esta mujer jamás va a llegar ni a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ni a la presidencia. Lo mismo que la Lele Trillas, puros sueños guajiros, porque el pueblo los detesta. Y si no me creen, ¿no se acuerdan cuando la corretearon por lo mismo, por lo de ABC? Vean ustedes. Lacayos gritando a todo pudor, Margarita, mientras le decían asesina, asesina, lárgate, fuera. Y ella con su risa de pendeja disimulando, porque lógicamente ante las cámaras tendría que disimular que el pueblo la quiere. Aquí es cuando se dan sus baños de pueblo, pero por eso no les gusta salir a las calles, porque saben que el pueblo los repudia y los manda a chingar a su madre. Sin embargo, siempre tienen a lacayos y a perros falderos cerca de ellos para que callen a la gente y no permitan que se acerque ni les griten sus verdades. Pero no es todo. Esta mujer simplemente es un show humano y aquí nos da el tuto de cómo hacer una obra pública después de que cínicamente se roban el erario público. Te voy a explicar cómo hacer una carretera sin socavón. Paso número uno, no ves la obra pública como un negocio personal o de tus amigos. Paso número dos, no seas corrupto. Así de fácil. No, pues sí, está muy fácil, ya sabe cómo hacer una obra sin socavón, justo como hizo lo de la Estela de Luz. Pero bueno, ya que ahorita se reúne de nuevo Menudo, no es Menudo, es el PRI, el PAN, el PRD. Ahora es el reencuentro de estos personajes, pues Margarita Zavala no quiere dar pasos sin guarache y resulta que ella dice que va a ir por la candidatura, ya sea la jefatura del gobierno de la Ciudad de México o por la presidencia. Está tan pendeja que cree que va a ganar, pero vamos a ver nuevamente lo que dijo o lo que Espurias dijo. El candidato, sí, pero por supuesto estaría viendo qué es lo mejor para México. Lo que es más importante, lo que es importante es el proceso y la verdad, ¿quién les gana? Y creo que ahí vale la pena. El candidato, sí, pero... ¿Qué dijo? No lo sabemos, pero traducido según los derechangos, ella va a ser candidata. Cometió grave error al sacar este video, no la perdona y le da madriza en redes sociales burlándose de sus cantinfliadas. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.